México, sean bienvenidos a Gol México, México versus Estados Unidos. Después de una larga espera, la selección mexicana tendrá una nueva oportunidad de tomar su revancha ante Estados Unidos, pues se medirá en la final de la CONCACAF de la Nations League. Recordemos que Estados Unidos es el bicampeón del torneo, donde en el 2019 y 2020 le ganó el trofeo a México, pero en el 2022 y 2023 lo hizo ante Canadá. El Tri terminó tercer lugar al ganarle a Panamá. El tricolor busca su revancha en las últimas dos ediciones, en donde perdió la final y fue eliminado en una semifinal ante el cuadro de las Barras y las Estrellas. La selección mexicana volverá a disputar la final de la CONCACAF de la Nations League al vencer a Panamá en la semifinal. Sin embargo, se medirá ante su némesis, Estados Unidos, quien en las últimas dos ediciones del certamen los ha superado. El Tri por segunda vez está en la final del torneo, siendo la primera en 2021 al caer por un marcador de 3-2 en los tiempos extras ante el equipo de las Barras y las Estrellas. La selección mexicana dirigida por Jimmy Lozano logró sin dificultad eliminar a Panamá al golearlos por un marcador de 3-0 final, con goles de Edson Álvarez, Julián Quiñones y Orbelín Pineda. Va a ser una final, va a ser un clásico, a pesar de que ellos han ganado las otras dos ediciones, que fueron las primeras de este torneo, yo creo que no hay favoritos, pero será mejor para el que haga mejor las cosas y llegue a recuperarse bien. El equipo está bien emocionalmente, estará fuerte, pero hay muchas cosas por mejorar. A pesar de que no recibimos gol, a pesar de que metimos 3 goles, considero que el marcador pudo haber sido otro. Fue lo que dijo el director técnico, hablando sobre el buen rendimiento de su equipo ante los panameños. Por su parte, la selección de Estados Unidos estuvo a un paso de la eliminación este jueves en las semifinales de la Liga de Naciones de la CONCACAF ante Jamaica, pero igualó en el tiempo añadido y blindó su pase a la final en la prórroga con un marcador de 3-1. La selección mexicana de Jimmy Lozano llegó con muchas dudas a su duelo ante Panamá. Se llegó a rumorar que una derrota dejaba fuera a Jaime de la dirección técnica, pero el combinado nacional logró golear 3-0 a los centroamericanos. Minutos antes del partido de México, el equipo de las Barras y las Estrellas sufrió de más para conseguir su boleto a la final. Incluso se llegó a pensar que quedaba eliminado ante Jamaica, pues fue hasta el minuto 96 que consiguió igualar el marcador en el tiempo regular. Ya en tiempos extras se impusieron 3-1, luego de unas semifinales con muchos goles. La afición ya se metió de lleno en lo que será la gran pelea por el título. Bueno, ¿ustedes qué opinan de lo que será este increíble encuentro? Recordemos que el director técnico Lozano hizo cambio en las alineaciones ante el partido con Panamá. ¿Ustedes creen que deba usar las mismas estrategias con Estados Unidos? Dejen sus comentarios y recuerden suscribirse aquí en Gol México.